Bueno, esta historia de amor hay que ver cómo continúa. Cuán creativo es Don Dine. Cuán insistente puede ser Austin. O Cero insistente. con quién se queda Cero insistente. Austin, baby. Porque Melissa dice que es de ella y de nadie más. Lo ha dejado bastante claro. Elimina cada una y se va a quedar con Austin. ¿Quieren ver la pelea de Melissa por Austin, baby? No, póngale play, por favor. Vieron que yo de acá salía con novio, casada, casada y con y con empresa. 50 mil dólares. Cuéntenme de Austin. Mira. Uy, gracias a Dios, Melissa. Sí. No, Melissa, no. No, Melissa, no. Espero que te Mira, levantaras. Austin, espero que te levantaras. Que tú me Melissa, ¿quieres ni estoy. Perdón. Habla del hombre, como acabaste de ver, que está súper enamorado de mí, que él va full conmigo, él está 100% conmigo, él siempre me llama a los cuartos rojos y yo lo llamo a él, pues, si te quieres meter ahí, es tu problema, tú verás. Pero yo sí te aseguro que él está 100% conmigo. Se va a topar. Le regaló los aretes a ella, pero está 100% conmigo. Listo. Se la llevó de viaje a ella, pero... ¿Qué más? Ah, y aquí la chica en cuestión que ya acabó de terminar una relación súper tóxica. La chica en cuestión. Toxicísima. Entonces, ¿vos qué pensás que Austin ya se está enamorado de Elizabeth? Como ella afirma que ahora sí. ¿Cómo lo dijo? Ahorita lo dijo. ¿Qué dijo? Que como ya se estaba con Don Dine, entonces ya Austin ya sí estaba dándole como el tucu tucu. Pues ya estaba diciendo así como que, ay, ahora sí está soltando, ahora sí está abrazando, ahora sí yo no sé qué. Ahora sí me está demostrando su amor. Ahora sí quiere ser mi novio. Y ya no dijo eso. Me le dio. Pues yo me quedé así como que, ay, no, bueno, yo mejor me voy, arreglen ustedes. Ay, me dio sueño, lo siento. Yo prefiero seguir soñando que él es mío y solo tiene ojos para mí. Ay, no me bajen de esa nube. No me bajen, no voy a permitir que nadie me baje, ni siquiera la nueva. ¡Ni siquiera tú, maldita! ¡Ni siquiera tú! Porque él se va a dar cuenta de que yo sí soy una excelente persona y que no ando en chismeríos ni bajando del prójimo a sus espaldas, ni en hipocresía, ni en cosas así. Ni quitándome un zapato y poniendo otro. Exacto, ni con el uno ni con el otro, porque pues a eso vinimos, pero no importa. Y obviamente yo estaré aquí esperando con los brazos abiertos. Claro. Total. Dejemos que todo pase. Y usted se va a acordar de mí y yo le voy a mostrar este capítulo donde decía, viste, así abrazando. Viste, maldita infeliz. Melissa, y a mí en este momento te escucho platicar y la verdad eres muy divertida. Pero sí, sí te mueve el tapete, Austin. Obvio. Pregunto por qué. Obviamente, para nadie es un secreto. Para los 11 países que me están viendo. Tú dices que no tienes prisa. Sí. No tengo prisa. Que vaya. Que se tome su tiempo, que conozca, que se dé cuenta, que compare, porque es bueno que los hombres hagan comparaciones para que vean uno de qué está hecho, porque es bueno que miren también qué hay, qué le ofrezco yo, qué le puede ofrecer otra persona y que tome su mejor opción. Y que acá estaré yo con la camiseta puesta para incluirme en su futuro, ¿por qué no? Piénsalo, chiquito. O sí, yo sé que te divierte, nos divierte mucho la personalidad de Melissa, la verdad que sí. Pero ¿sí realmente le darías un chance a Melissa o andas en ese plan muy de, sí, conozcamos? Bueno, yo pienso que toda llevo tres semanas, Austin. No sé. Tres semanas. Ok. Voy para la cuarta. Toda posibilidad está... De verdad que es lo que te digo inicialmente, tiene una personalidad arrolladora, es súper real, es súper transparente y hoy por hoy no se encuentran personas así. No me cerraría la puerta a conocerla un poco más porque en verdad que es una chica bastante interesante y me gusta cómo es. Me gusta cómo es. Es simpática.
oscura. Ya no voy a usar más esa palabra. No, tienes que usarlo, es parte de ti. Pero yo realmente te quiero preguntar también, comentabas en la semana que eres más que músculos. Que ¿cómo? Quisieras, que eres más que tu físico. Sí, que te gustaría que conocieran tu corazón. No. Pero, ¿qué crees que se necesita o qué crees que te gustaría que te preguntaran o que se dieran las cosas realmente para que vayan por tu corazón? Bueno, de entrada que me tengan paciencia, porque yo sé más el tipo de hombre que soy, sé lo que doy cuando estoy en una relación y sé indudablemente que valgo más que la pena cuando estoy en una relación, creo que lo doy todo y más. Y es por eso que a lo mejor a veces me freno un poco, me tomo mi tiempo, analizo mucho las cosas, evalúo mucho. Entonces son tantas cosas que pasan por mi mente porque sé cómo yo me comporto y obviamente uno no quiere salir herido, ¿no? Pero siento que al venir acá y dar este paso a conocer a alguien y estar abierto a que eso pueda pasar aquí, las ganas están. Están de atreverse, de saltar a la piscina, por así decirlo, y sin importar si más adelante o no te hagan daño, ¿no? Yo creo que esos miedos hay que dejarlos atrás y simplemente fluir y a ver qué pasa. ¿Ya escucharon a Austin Baby, chicas?